En un trágico suceso ocurrido esta mañana en el barrio Los Corales, comuna 7 de Barranca Bermeja, Rubén Darío Hoyos Galván, de aproximadamente 47 años, fue hallado muerto dentro de su hogar con múltiples impactos de bala. El desgarrador descubrimiento lo hizo su propio hijo al llegar a la vivienda hacia las 11 de la mañana, donde encontró a su padre sin vida en el suelo. Según versiones de los vecinos, entre las 9 y las 9 y media se escucharon varias detonaciones de arma de fuego en el sector. Sin embargo, ningún residente se percató del hecho, lo que podría coincidir con el posible momento en que Rubén Darío fue atacado. El Cuerpo Técnico de Investigación CTI y las autoridades locales llegaron al lugar de los hechos para realizar la inspección técnica del cadáver y proceder con su traslado a Medicina Legal, donde continuarán con las respectivas investigaciones. Hasta el momento, las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial de este ataque sicarial, el cual se suma a la alarmante cifra de asesinatos en la ciudad, lo que ha generado preocupación en los habitantes del distrito, quienes exigen mayor seguridad y medidas efectivas para frenar la ola de violencia que sigue azotando a Barranca Bermeja.